Esto es Galería TV. No, nene, no, baby, no. El grupo de teatro salteño Arpi está festejando su 10º aniversario. Santiago fue a ver La Mujer del Bígamo para charlar con el elenco. Ella es la que tiene un amante y ni siquiera pide perdón. ¡Ay, Nick! ¡Ay, yo te voy a matar a vos! ¡Ahora no! ¡Viene alguien! Shh, ¡te salvó el buen a vos, eh! Amor. Señora. Hola. ¿Es usted? ¡Ernesto! ¿Es ella? ¡Ah! ¡Llamó el abogado! ¡Tenemos que desaparecer! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Basta! ¡No quiero más delincuentes en esta casa! ¡Fuera! ¡Fuera todos! Perdón. ¿Y vos? ¿Interrumpo algo? ¿Y este quién es? ¿Y de dónde saliste? No, pero ¿para qué te lo tocan en el elenco? Estaba recién acá, quería ir al baño y aparecí acá. ¿Ustedes quiénes son? ¿Cómo? No, no. ¡Vamos! Es hora que se sepa la verdad. Decile que sos el mecánico. Decile que sos el mecánico. ¿Qué es Mauricio? Él es el mecánico. ¡Mauricio, te hubiese cagado esto, Mauricio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero no tiene los músculos que me decía tampoco! ¡No, no era pavada! ¡No, no, no! ¡Pero, momento! ¡Momento! Venía yo caminando por el pasillo y nada, venía al baño. ¿A qué baño? Pero vos sos el amante de mi mujer. No, ¿y ustedes quiénes son? A ver, cuéntenme. ¿Ves? ¿Quiénes somos nosotros? Sí. Sí. ¿Quiénes somos nosotros, chicos? Somos el grupo Arpi. Va, basta, va. Grupo de teatro Arpi. Yo ya no sé quién soy. Estamos a punto de empezar la función. Perfecto. Perdón, interrumpí. No, no interrumpiste nada. Normalmente, siempre nosotros antes de que se levante, se cierre el telón, mejor dicho, para que empiece la función, siempre tenemos de venir para atrás, de charlar entre nosotros, de darnos fuerzas y por ahí también largamos un poquito de letra, ¿no? Porque el dire nos dice, bueno, pisen un poquito el escenario y todo eso. En realidad, somos el elenco de La Mujer del Bígamo. Estamos en la Fundación Salta, a horas 22. Déjalo hablar, él es periodista, déjalo hablar. No, por favor, para mí es un gusto visitarlos, así que nada, quiero que me cuentes en qué consiste la obra y cuál es el concepto. Mira, vamos a arrancar por la base. La obra es de Jacobo Lasner, ¿sí? El mismo autor de Esperando la Carroza. Bueno, como bien se sabe, Jacobo tiene una mirada puesta sobre lo que es la idiosincrasia argentina. En este caso lo ha puesto sobre las mujeres argentinas. Entonces habla de la mujer del Bígamo, ¿sí? Aquellas mujeres que no es raro. El Bígamo soy yo. El Bígamo es él. La otra mujer es Milena Vilem, ¿sí? En este caso habla de una mujer que se da por enterada de que su marido tiene otra mujer. Esta otra mujer no quiere darse por enterada. Entonces, de ese tipo de mujeres que, bueno, ojos que no ven, corazón que no siente. Es una típica situación argentina. Exactamente, por eso te digo que Jacobo es muy pintoresco cuando trata la sociedad argentina, pone la mirada en la sociedad argentina. No nos olvidemos que él es el autor de Esperando la Carroza. ¿Y cuáles son las situaciones en que ustedes ven que el público estalla? Con Gaby, la calentona, que es la con Gaby Vázquez. Es la amiga de mi mujer, que es bien turrita. Es mi íntima amiga y tiene escenas, bueno, polvoritas, porque es del tipo de mujer que ella quiere todo, que la pobre se casó con este pobre infeliz que es el mejor amigo de mi marido. No hables así de mi amigo, no te lo voy a permitir. Y que él fue mi amigo que se casó con esta, que fue que te llena la cabeza. Dos bodas, de la de Teresa y de la de Vera, que es la otra. Yo le voy a hacer una pregunta medio complicada. ¿A ustedes en la vida real le tocó vivir esta situación? No. Yo te la voy a descomprimir. Yo no soy de las que digo no. Si me lo hicieron, no lo supe nunca. ¿Por qué? ¿Viste la típica juego que no ve corazón? ¿Por qué crees que usa flequillito? Pero no, yo no voy a decir, no, yo jamás pasé por esa situación. ¡Vamos! ¿No dicen que de la muerte y de los cuernos no se salva nadie? Bueno, pasemos al living, nos sentemos y yo quiero que me cuenten cuál es la repercusión de la obra y cómo reacciona el público salteño con esta obra. A pesar de que es una cosa media triste lo que pasa, la obra está hecha con humor, entonces la gente se va, gracias a Dios, contenta. Bueno, y en la vida real, ¿un hombre también perdona infidelidades o por ahí tiene el corazón más duro y el orgullo pesa un poco más? No sé, yo no tuve la oportunidad de no comprobarlo. No. Bueno, taxi. Realmente cuando me metieron los cuernos fue justamente antes de que me larguen, así que no llegué a perdonar nada. Y por ejemplo, y el Bígamo en este caso.
¿Cuál es la satisfacción y el morbo que le pone al personaje? Yo las quiero a los dos, ¿por qué no me creen? Yo estoy enamorado de las dos, no me creen, no me creen. Entonces, ¿cuál es tu encanto oculto para tener dos mujeres hoy en día? Y eso se lo vas a tener que preguntar a cualquiera de mis esposas.